Los centros docentes no universitarios que disponen de un programa de educación y gestión ambiental para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua o la gestión de residuos, por ejemplo, tiene premio. El sello ambiental Centro Educativo Sostenible, un reconocimiento que las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Educación han creado el pasado año para distinguir a los centros educativos comprometidos e implicados con la sostenibilidad. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha participado en el acto de entrega del sello a 24 colegios de todas las provincias de la comunidad, ha destacado el éxito de esta iniciativa. Instituimos este sello de calidad para reconocer aquellos centros que tanto en el currículum educativo como en la gestión integral del centro introdujeran esos comportamientos de compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad. La verdad es que nos ha sorprendido muy favorablemente porque ha habido unas propuestas muy interesantes, 49 propuestas de 49 centros de todas las provincias de Castilla y León, que ha sido difícil de determinar cuáles son los 24 que han resultado ganadores de este sello, ¿no? El sello ambiental forma parte de la segunda estrategia de educación ambiental de Castilla y León 2016-2020. El mejor premio lo ganamos todos, el cuidado de nuestro planeta.